Beleza, galera, mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estou vendo esse vídeo. Hoje eu estou gravando um vídeo das 4 da tarde, né? Mas às 9 da manhã. E não sei o que está dando aqui nesse bugando. Vamos lá. O foi meu assim. Desbugo, porque desbugo. Não sei, senhores. Então, esse aqui. Aí está. Vamos deixar ele de vermelho e de azul. Lembrando, se você não usa mesmo na sexta-feira, estou gravando sexta-feira mesmo. Aqui estamos, e será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. ¡Qué espectáculo, Marito! Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Este es el equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. E lembrando que já vou gravar em sequência, se tiver o pano aqui. E de amanhã é sábado, porque amanhã é Presten sábado, vai ser um atención a sus sabadão. pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Então, 6 dias para o Roninho. 6 dias para o Roninho. Então, 6 dias do Roninho chega no canal. 6 dias. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Sigue con la pelota. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Lembramos, já temos o primeiro vídeo do Fórmula 1 Manager 24. Se les escapó la chimbomba. Saiu ontem. Ahí va la pelota en el área. Esta no la falla. Es buena la del arquero, sigue en juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Ha controlado bien el balón. Hace bien, ahí queda la bocha. Ahí va el piso. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tienes que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla.
Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Ya? ¿Ya? ¿Con cartón amarillo? Jueguen corto. A ver quién se queda con la bocha ahora. Y por ahora sigue con la pelota. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Tiene ganas de pegarle. Bueno, muy buen atajado del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Habrá saque de arco. Sigue ganando terreno con la pelota. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Es el primer gol del partido. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Como robarle un caramelo a un niño. Se ve presionado en el fondo. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ha llegado bien al juego del contrario. ¡Gran pase, puede ser! Pero la defensa no quiere problemas y corta. Buena acción defensiva.
se viene acercando. Se puede venir el empate. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. La pelota que pegue en la mano, ahí falta. No hay manera que le quiten la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Bueno, la del portero. Ahora le queda sin dificultad, pero más mita la que tapó anteriormente. Lo están presionando cerca del área. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. No, y el chino te pasó más adelante, que en el culo de la y una fase ese. Porque las tenía todo consigo, estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Hay que decir lo siguiente de nuevo, que no sé si salió un microfone, está mutado. Díganle a mamá que en dos minutos es el time que están cenando con ella. Supera el pasó amarelo, ¿no? Então, han hecho bien para quedarse no, de nuevo con la pelota en su campo. Con una menos y no venció el juego. Ahí se quedan con la pelota. Claro, sí, no faltan un tiempo. Dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todos lados, menos en el partido. Una verdadera decepción. Es un jugador que no ha estado cómodo, hoy lo han marcado perfectamente. Ha tenido sus ocasiones, pero no la ha aprovechado. Un día malo, fatal diría yo. Todos los mejores momentos. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Y luego en seguida voy a grabar, pues ya mañana. Mas ahora tendré más que dos jogos. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un eno. Tiene ganas de pegarle. Muy buen atajado del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta. Abra saque de arco. Sigue ganando terreno con la pelota. Y ahí le pega la pelota. El primer gol del partido. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni. Contra Marito, dos goles de... Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Deciden jugar así el tiro de esquina.
traversa, dirían en Italia. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Toma la pelota y no la suelta. Fuera de juego, bastante claro, hasta obvio te diría. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y míralo cómo se va el arco rival. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Qué manera de perder el balón. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Viene, pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Ahí está, ahí lo tiene. Le saca pintura al travesaño. ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable! Y a lo mejor hasta, sí, lo ha practicado, la precisión con que le pega la pelota de cabeza y va donde él quiere, la pone donde él quiere. Es un fenómeno este jugador. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Y hasta acá llegaron con la posesión. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Meu Deus. Meu Deus. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. El time hoje. No entró en campo ontem. Ya no tiene la pelota. Jugaron un poco mejor. Le quedan 20 minutos. Número más sábado. Daqui a pouquinho. Um troféu mais para vocês aqui no canal. Ainda me lembrando amanhã. Contundente intercepção. E amanhã temos. Providencial recuperação de pelota. Entrada. Esse jogo especial amanhã. Vira arriba a pressão tratando de recuperar. E passado amanhã terminamos. Domingão. Maravilhoso como lo tapa. Você tá um por dia, vai ser dois por sábado e domingo, hein? Vamos atrasar com o Final Fantasy Rebirth, vamos atrasar, então vamos soltar. Será domingo se Deus quiser. Atento, Camilo Larco! Hay espacio suficiente para avanzar. Voy a ensayar porque último campo que grabó. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Y ni falta una semana, ¿eh? Buena entrada. Y han perdido la pelota.
Ya, señor, lumínate. Buena, transporta bien el balón. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. En 5 minutos sacan el cartelito. Miren, dale, me está el último capítulo de... Posibilidad de la contra, ojo. Que gana quinta, sexta por ahí, más o menos. Excelente el quite. Yo lo voy a grabar en adulto en secuencia para soltar. ¿Cómo avanza con la pelota? Para tiempo para tú soltar o... el. Ojo con este, viene. Ahí está. Grabó el underdog, soltó el underdog. Entre tanto, grabó el underdog. Yo y le me gusta grabar juegos con él. Aunque el que la comente tenga que llorar, porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión. Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugar. Bueno, eso es decir, por lo menos entrar en la cancha, ponernos pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico el día. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Ahí nomás, cerquita estuvo de marcar 2 goles. Uno pegó en el palo. Ha sido importante para la victoria del equipo. Mais 2, 3, 4 gols maravilhosos. São um dos melhores momentos. Tirando o primeiro lance do jogo, eles foram horríveis. Sem um cartão amarelo de graça. É, foi o número 15, cartão amarelo. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un... Que fue un doctor de goma. Tiene ganas de pegarle. Una muy buena atajada del arquero. Y la verdad que... ese golero suplementario, Fernando, trabajó. Trabajó muy bien. Sigue ganando terreno con la pelota. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! Es el primer gol del partido. Número 5. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que... ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de... Se ha tirado bien, sin complicaciones. Y la hinchada apoya de manera incondicional. Guarda que voy a gritar. Traversa, dirían en Italia. Ahí está, ahí lo tiene. Le saca pintura el travesaño. ¡Gol! ¡Un cabezazo formidable! No va a tener que seguir un poco más. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Un chingo de jogo, né? O número 19 pela leveza dele, para fechar o caixão.
Lembrando, lembra do like, comentário e compartilhar o vídeo. Você fala, lembrando, seu like ajuda muito. Vou mostrar aqui para vocês ali o jogo de amanhã. Natalia, mensaje de voz. 9:07. Aqui, ó, eu vou responder a essa moça já. Tá bom. Então, esse foi o nosso jogo de hoje. Amanhã que nós temos. Sábado jogar eles dois, amanhã. No sábado. Se eu vou jogar eles ao meio-dia ou às 4 da tarde. Vou ver ainda mais tarde. Ok? Eu fui ligado aqui no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Aqui. Valeu. E eu fui com esse barulho do carro dando marcha ré. Das vans, né? Do correio. Ou do lixo, não sei. Fui.